Ya son 48 años viviendo aquí. Y ha sido, este edificio fue emblemático. Aquí vivió una cantidad de intelectuales, de revolucionarios. Los allanamientos lo hacían desde el techo hacia abajo. Y fue un punto de reunión también intelectual. Y el asfixia que se vivía políticamente durante una época, era el sitio donde leyó Enrique Lio Sánchez su poema. Y había un momento en que había entre el segmento que se creía o que nos creíamos revolucionarios o de izquierda, una especie de solidaridad intelectual, en que esos espacios eran preservados con mucho cariño. Y desde entonces me quedé aquí y me quedé pegada a estas paredes. Así que mucha gente sabe dónde yo vivo porque es muchos años de vivir aquí. Imágenes iniciales de la conversación que sostuvo Carolina Santana con la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, y que hoy responde la gran pregunta. Compartimos este programa casi en su integralidad en el día de hoy con Carolina y esa entrevista que ha hecho a la doctora Milagros Ortiz Bosch. Quiero aprovechar de entrada para dar los buenos días a todos ustedes, a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, donde de forma permanente continuamos creciendo. Los que están en Estados Unidos, que son la mayoría de los que nos ven fuera del país, los que están en España, que el otro día no lo mencioné y reclamaba a alguien desde allá, también en Suiza, Colombia, en México. Bueno, pues para todos ustedes, muchísimas gracias por la atención que nos prestan a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, se pueden suscribir, recuerden suscribirse, decir si les gusta y hacer sus comentarios. Es el aporte necesario para que esta comunidad que integramos nosotros esté en crecimiento. En el día, ahí tienen ustedes el canal, he puesto en los videos una facilidad ahora. Cuando usted abre un video de nuestro programa, inmediatamente sale a mano derecha en el fondo, sale la fotografía mía, la carita de Edith. Si usted le topa a esa carita de Edith que sale en esta zona, le va a decir suscribirse y se suscribe. Puede suscribirse arriba donde está el letrero en rojo, pero se puede suscribir directamente en el video. También YouTube está permitiendo que aquellas cuentas que tienen más de 10.000 suscriptores publiquen historias y eso nos facilita que personas que no necesariamente conocen el canal, pues les avisa y si quieren se pueden suscribir. Eso lo estamos haciendo para decir qué tipo de contenidos tenemos, qué estamos compartiendo o para formular preguntas. En el día de hoy esperábamos conversar con el presidente del Colegio Médico Dominicano. No está aquí. Yo debo asumir que obviamente ha sido un día difícil para Wilson Roa. Hay acuerdos que firmar del Colegio Médico Dominicano, aunque ha negado ese extremo. Era algo que nos interesaba de alguna manera clarificar, pero habíamos convenido estar a las 11 de la mañana y eso no ha sido posible. No hemos tenido contacto en las últimas horas, de modo que me disculpo y probablemente después podamos replantear esa entrevista con el doctor Wilson Roa, que es presidente del Colegio Médico Dominicano. Quiero decirles que hoy aprovecho para tener una conversación amplia con Fray Beto, teólogo dominico, brasileño, reconocido en el mundo entero, escritor, más de 60 libros, algunos de los cuales en español van a estar siendo vendidos en la Feria Internacional del Libro. Precisamente por esa actividad, él se encuentra en República Dominicana y esta noche a las 8 tiene una conferencia en la Academia de Ciencias, así que yo les invito a los que tengan interés, a que vayan a la Academia de Ciencias para ver y participar de ese lujo, porque es un lujo poder conversar con un hombre de la talla de Fray Beto, que además es un referente para la izquierda en América Latina, estudioso, intelectual. Ustedes pueden encontrar parte de sus artículos y de sus libros con mucha facilidad. Así que les invito para esta noche a las 8 en la Academia de Ciencias. Yo conversaré con él aparte.
Y esa entrevista la vamos a compartir mañana en La Cosa Como Es. Así que no dilato más este proceso. Agradezco la atención de cada uno de ustedes, de los que están en vivo, y voy a irme a la pausa. Cuando regrese de esa pausa, estará ya Carolina Santana con la gran pregunta a la doctora Milagros Ortiz Bosch.